tratemos de cuidarla porque igual es un beneficio y también es dinero, porque si nosotros lo fuéramos a comprar ya tendría que ser de nuestro bolsillo y igual es tan caro. Y más encima vienen con internet, porque nosotros tenemos que estar pagando un internet y es muy alto para estar favoreciendo a nuestros hijos para el aprendizaje. Y ahora con esto lo va a facilitar harto, porque ya esa plata que vamos a gastar en internet ya por lo menos la vamos a ahorrar un poco en los niños. Mira, los va a ayudar harto el apoyo este de la conectividad que tenemos nosotros. Pero yo en caso puntual también prefiero que trabajar en conjunto con guías. Soy sinceramente en eso. Para mis hijos es vital estar trabajando con guías y apoyo de internet. Pero sí los va a servir harto, porque hay niños, yo recorro, voy al campo, tengo harto conocimiento de lo rural y todo lo demás. Y es bueno, porque yo soy una favorecida, siento una de todas las apoderadas, yo creo que feliz por eso, porque son recursos que recibí para mis dos hijos, entonces bueno, esto para mí. Es súper importante porque, ¿cómo se llama? De repente él no tiene con qué conectarse en el hogar y gracias al tablet va a poder tener sus clases y con mejor calidad y va a poder participar en todo tipo de actividades del colegio con el tablet, o sea, en reunión y todo eso. No, es súper importante, o sea, en el método de que es más fácil para ellos igual, pues, para poder usarlo. Que la va a abrir, que la cuiden, que sepan usarla, porque igual a final de año hay que entregarla y hay papitos que a veces no van a tener, que la cuiden y que sepan utilizarla, porque no a todos le dieron. Para la familia yo creo que debe ser un aporte súper importante, porque no todos tenemos como para comprar una tablet a veces, porque uno puede tener, los niños usted sabe que todas se tiran, la echan a perder, entonces de repente ahora en este tiempo no está como para andar comprando tablet a cada rato. Para mí es muy cómodo porque así no tengo que gastar plata en internet, sino más que nada en alimentos, cosas para mí. Y me ayuda en la clase porque a veces no me puedo conectar por el internet o porque tengo malo la señal, entonces esto me beneficia mucho a mí. Que la utilice de buena forma, porque por algo la entregan, para que uno estudie, para que uno aprenda y bueno, avance en la vida. Sí, claro, porque va a ser más fácil, porque ahí uno puede, le pueden enviar las cosas por el correo, incluso uno ni siquiera puede venir para acá, uno puede recibir las cosas al correo y más fácilmente. Un saludo a toda la comunidad, principalmente a todos nuestros apoderados, nuestros padres. Sí, nosotros estábamos bastante preocupados. El año pasado fue una experiencia positiva y negativa. Positiva porque es un nuevo método, a pesar de los años que lleva uno en esta situación de educación, fue algo nuevo. Entonces, hemos pasado por tantas cosas, pero nunca habíamos pasado por una situación de esta. Y las clases para nosotros el año pasado fueron bastante problemáticas porque imagínate que del 100% de nuestros alumnos teníamos un 56% de nuestros alumnos que no tenían conectividad. Entonces los papás, los apoderados han hecho un esfuerzo más o menos grande. Pero a pesar de ello, igual teníamos un gran porcentaje de alumnos que no se pueden conectar. Inclusive en el mismo día de hoy estamos entregando guías también de reforzamiento para aquellos alumnos que en este año no se han podido conectar. Entonces esta situación de la entrega de las tablets fue muy beneficiosa. O sea, nosotros yo creo que ya para la próxima guía nos deberíamos estar entregando guías, porque ya deberíamos tener, yo te diría que el 90% de los niños conectados. Y a lo mejor ese 10% tiene cómo conectarse, pero lamentablemente la situación geográfica de nuestra provincia no les permite eso. Porque a lo mejor el niño tiene el dispositivo, pero vive en una situación donde no hay. Pero igual lo estamos apoyando con las guías para que no tengan problemas. Así que ha sido bastante bueno, muy buena la situación. Y también la tablet de muy buena calidad, viene con conectividad. Y como te digo, no es una tablet cualquiera, es una buena marca, una Samsung que tiene muy buen alcance y tiene un costo bastante elevado.